Digno de ser teatro, digno de hacer cosas bien y sobre todo que, pues no sé, estar empezando con muy bien, buen pie, porque con esas actrices, esa obra es simpaticísima, ¿no? Está muy bien. Además habla de muchas verdades, que es lo más importante, ¿no? Es una obra muy divertida y en este espacio nuevo, ¿no?, que se está abriendo, es una, pues, admirable en ambos aspectos, por la obra en sí, pues por el espacio que se está experimentando, que ahorita que hace falta pues esa iniciativa, ¿no?, de abrir nuevos espacios, nuevos espectáculos. Estoy muy contenta de estar aquí y de ver el nacimiento de un espacio fundado por gente talentosa y sobre todo que saben lo que estamos haciendo. Yo creo que es muy importante para el teatro y para lo que está pasando actualmente en México que haya espacios en donde los que se paran en el escenario tengan una carrera y no sea una cuestión de rápido, ¿verdad?, de hacer las cosas de emergentes. Creo que necesitamos espacios como este y sostenidos por gente tan talentosa. Se siente desde el principio, para mí principalmente por el texto, es fundamental que un texto sea divertido y que además tenga tanto que decir para nosotros como mexicanos, como espectadores, no solo como teatreros, sino como tejido social. Me oyó Vi Carne de Cañón, está todos los sábados a las 8:30. Este es el Centro Cultural El Tintero de los Ironistas, en la colonia Narvarte. Está bien fácil estacionarse alrededor y vale mucho la pena que vengan. Busquen por ahí en la cartelera qué encuentran y no dejen de venir a Cuauhtémoc 875.